¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más a este espacio de vida tradicional a través de Chiloé, Radio 25 y también Radio Kinac, y también por supuesto para toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, ¿verdad? En este espacio de conversación, de temas también de actualidad. Don Santiago, ¿cómo está? Muy bienvenido una vez más, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. La verdad es que cada vez estoy más compenetrado en estos temas, de nuestros aportes frente a lo que vive el país y el mundo, sobre todo en lo nuestro, porque la nueva constitución va a definir los destinos de Chile. Por supuesto, las comunas, entre ellas Quinchao, Curacoveli, que tiene tantos problemitas que nadie le ha puesto cascabel al gato, y si han intentado algo no le ha resultado bien. Me refiero en especial lo que está del momento. Yo acabo de llegar de un viaje a Castro, hora y media, esperando a este lado, otra hora y media, para después regresar. Tremendo la conectividad. Hay un solo ferry, dicen que habilitan el otro en la tarde y mañana, incluso dos es insuficiente. Lo ideal es que hayan tres, pero no es tanto el aparataje, es mucho. Pero conté, son 20, 18 vehículos chicos más. No, lo mismo que hace el Mapué en su nave más grande. Pero obviamente que si estuviera bien acondicionado, ofrecería un mejor servicio. Pero aquí no, como hablaba el alcalde Garcés y muchos alcaldes más, que aquí ahora sí que hay dignidad, que vamos a tener un viaje rápido, placentero, que no va a haber espera. Ayer la ambulancia tuvo no una hora, mucho más de una hora esperando. Es tremendo como estamos sufriendo. Y eso que era la ambulancia, un servicio de urgencia. Claro que sí. Pero creo que lo de hoy es conectividad en Talcahué. Me parece que con Ramón hemos conversado ya lo suficiente y haremos algunas intervenciones. Nunca es tarde para poder decir esto está mal y entre todos mejoremos. Pues si hay que tomar el pasaje, la pasada y barricada, habrá que hacerlo, porque ya no da para más. Estamos muy mal en ese sentido, la gente de la isla, los que tenemos que defender la patria aquí en todas estas comunas insulares. Doctor Don Mancillas, muy bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué le parece lo que ha dicho Don Santiago para complementar también esta demora que sigue produciéndose? Claro, saludar primero a los que nos ven por el canal de televisión Red 25 y para aquellos que nos escuchan a través de Radio Kenac FM, y saludar obviamente a ustedes, a don Santiago Torres, a Juan Luis y a José San Martín. Y claro, tengo que ser categórico. Parto con el hecho real, y el hecho real: yo ayer me venía de Castro en mi vehículo, llegué a Talcahué a las 16:15 y logré pasar recién a las 18 horas, es decir, casi dos horas esperando. Estaba en Talcahué. Y fíjense lo que pasaba. Por el lado de Talcahué, porque tuve bastante tiempo detenido, me bajé de mi vehículo y empecé a contar los vehículos. Habían 80 vehículos. Por este lado, por el lado de Quinchao, para trasladarse a esa hora, a las 6 de la tarde, desde Quinchao hacia Talcahué Castro, 143 vehículos, una sola barcaza funcionando. Yo me imagino la hora que pasaron los últimos que estaba, porque estaba hasta la cuesta de acceso al pasaje, hasta ahí, hasta acá arriba, ¿no? La parte de arriba, estamos hablando ya casi llegando al plan. La planicie. Claro, entonces, si bien es cierto, había sucedido en algún momento, pero no con tanta espera. No sé, esperamos que hoy día, tal como se señala,
pueda ingresar la otra barcaza o el otro transbordador, porque lo contrario, no hemos solucionado absolutamente nada, hemos empeorado la situación. Yo quiero ser clarito acá, porque uno lee de repente algunas entrevistas o escucha y se señala que en este periodo alcaldicio, tanto de Curaco como de Achao, se había hecho la gestión, y esto no es tan así. Yo tengo que recordarle y hacer memoria, recordarle la memoria a quienes voy a nombrar. Esto se inició en el periodo de Bachelet, cuando acá en Achao estábamos algunos concejales que hoy día están de alcalde Santiago Torres. Ya empezamos a conversar sobre el subsidio en el canal de Acagua a propósito de que no se pudo desarrollar el tema puente en ese minuto, porque eso es lo que ya conversamos en el programa anterior. Pero no voy a volver sobre el puente, pero voy a hablar sobre la conectividad, sobre el subsidio del canal de Alcagüe. Se trabajó, se abordó, se enviaron documentos. Y durante el periodo alcaldicio de Washington Ulloa, porque uno tiene que ser honesto y no ser egoísta, y hay que decir las cosas como corresponde, y a quién corresponde. En el periodo de Washington Ulloa, hicimos una reunión acá en la sala del Consejo Municipal. Miren quiénes se reunieron: el gobernador provincial, los alcaldes de Curaco de Vélez y Achao, los concejales de Curaco de Vélez y Achao. Aquellos que siguen de concejales hoy día saben perfectamente de lo que estoy hablando. Los parlamentarios, entre ellos Quintero, Gabriel Asensio, el de la UDI, ¿cómo se llama el señor de la UDI? Alejandro Santana. Santana y el senador Moreira, Iván Moreira. Estaban de todos los dos bandos en ese minuto. Los cores, habían varios cores, no solo Águila, habían varios cores más. Había representantes de las juntas de vecinos. De tal manera que nos reunimos precisamente para hablar de conectividad. Y no se me olvide el Nicolás Césped, que era el Seremi de Transporte en ese minuto acá en la décima región. ¿No? Que no se me olvide. Con él nos reunimos, discutimos, analizamos, tuvimos toda una mañana. Y allí ya estábamos hablando de que el subsidio debiese ser para beneficio de los usuarios. Y en ese minuto, el valor de la pasada de un auto, estamos hablando de referencia a un auto, ¿no?, era de 2.500. No hace muchos años, hace dos años atrás. Era 2.500. Nosotros proponíamos, y también el Seremi lo acogió en ese momento. Hoy día, ahora probablemente me digan, no, si es otro Seremi, no importa. Pero son políticas de Estado, y el Estado se mantiene. Lo que cambia son las personas. Y yo no creo que eso lo hayan tirado al fuego, ¿no? Algo tiene que haber quedado en alguna parte. Hablábamos de que debiese cobrarse entre 1.000 y 1.500 pesos, lo mucho, para que efectivamente el subsidio vaya al usuario y no a la empresa, porque hoy día se está cobrando exactamente lo mismo que estaba cobrando Mampué. Entonces están subsidiando a la empresa, no están subsidiando al usuario. Entonces, ¿de qué subsidio estamos hablando? Sacamos una empresa y colocamos otra, subsidiada más encima de la empresa, y los valores son los mismos, estamos pagando exactamente lo mismo. Que me invoquen leyes para acá también, porque también en ese instante, y recordarán los concejales Gallardo y Yáñez, que ellos hablaban de una ley de marítimo, que no recuerdo el número de la ley, que no se podía porque ya estaba el canal con privados, y entonces el sistema público no podía intervenir donde habían privados trabajando. Cuando queremos buscar leyes, buscamos por todas partes. Y quiero recordarle también que en ese tiempo, periodo anterior, en el anterior periodo, el Consejo Municipal y Alcalde, tuvimos una reunión en Santiago con la ministra de Transporte en ese entonces,
la Gloria, la señora Gloria Hood. Y miren quiénes fuimos, para que la gente tenga claridad y no me vengan diciendo que esto es de hoy día. Washington Ulloa, de aquí de la comuna de Quinchao, que era el alcalde en ese entonces. Ciro Eugenín, y que ninguno de ellos me va a decir que no. Ramón Mancilla, quien les habla. Y Javiera Yáñez, actual alcaldesa de Curaco de Vélez. Y la Javiera no puede decir que esto empezó ahora. Y Javiera Yáñez. Y allá fuimos en el despacho de la ministra, estuvimos conversando y trabajando con su equipo asesor. No logramos mucho, le voy a decir. Empezamos con el puente nosotros allí. Y nos dijo que lamentablemente no habían recursos para iniciar el trabajo de puente, que ese gobierno, y en eso fue sincera, no era posible. Está bien. No, si no hay recursos, nosotros no podíamos hacer otra cosa. Y ahí, obviamente, que planteamos el tema del subsidio, porque no, era una u otra, pero ahí hablamos del subsidio. Y para confirmar aquello, con Javiera Yáñez fuimos dos veces a Puerto Montt. Nos reunimos en la Intendencia Regional. Fui yo, porque el alcalde de Washington Ulloa no fue en ese minuto, por alguna razón, con permiso, no sé. Fui yo, fue Javiera Yáñez. Algún otro concejal, creo que fue de Curaco, que no recuerdo quién era. Fue el gobernador provincial. ¿Quién estaba gobernador? El que hoy es diputado. Fernando Borque. Fernando Borque. Con el Seremi Nicolás Césped. Con la empresa Mampué. Y obvio, con la Asociación de Microbuseros de Achao. Arnoldo Winter y otros que lo acompañaban. Entre ellos, el amigo que era concejal allá de Curaco Vélez, Sergio. No recuerdo la vida. Quila. Sí. Con todo ese grupo estuvimos trabajando el tema de subsidio. Estaban los Mampué también. Estaba su representante legal, su abogado estaba incluso. Y allí estuvimos trabajando el tema de subsidio sobre el canal de Alcahue. Y allí la Javiera Yáñez incluso se sentó al lado mío. Entonces no pueden decir hoy día que esto es de hoy, de este periodo alcaldicio, que haya resultado ahora es otra cosa, pero que hay gestiones anteriores. Y conste, fuimos dos veces a Puerto Montt, dos veces. Pregúntenle a Javiera Yáñez, me gustaría que le preguntara si fue así o no. Y después incluso fuimos de nuevo con la Asociación de Microbuseros, con el señor Arnoldo Winter, que también estuvo en esta reunión, y que también estuvo en la reunión acá con el gobernador, con el Seremi, con los parlamentarios, también estuvieron los microbuseros acá, porque ellos también hacían voz en ese minuto, y está bien que lo haga, porque si vamos a trabajar, trabajemos todos, y aquí uno no puede excluir a nadie, pero tampoco no vengamos arrogándonos trabajo que, si bien en ese minuto no dio los frutos, ya había algo cultivándose para que tenga los resultados hoy día. Porque si tú no siembras antes o no empiezas a preparar la tierra, primero tienes que preparar la tierra. Después coloca la semilla y después lo cosecha. A alguno le toca preparar la tierra, otro le toca colocar la semilla y otro le toca cosechar. Si eso es así, la verdad, pues. Y no podemos negar lo que se ha hecho. Ahora, lo importante que quiero decir aquí, que se hagan las cosas está bien, pero que también pedimos que se haga bien, porque está bien que hayan llegado a una barcaza subsidiada, nadie va a decir que está mal, pero eso era para mejorar la conectividad. Hasta el día, hasta este minuto no tenemos tanta claridad que esto mejore. Yo espero que efectivamente se mejore, pero la situación actual, y no lo estoy inventando, la realidad, y la realidad no se puede tapar de ninguna forma. Pregúntenle a cualquier usuario que está cruzando el canal a esta hora, ayer, miren lo que pasó ayer, ¿no? Entonces, y lo otro, el pasaje también, recordemos que uno de los pasajes más caros también es de Chiloé, obvio. 1.500 Castro Achao. 2.500 está el pasaje de Castro Achao. Se entendía que si había un subsidio
Para los usuarios debiese, pero lamentablemente no hubo subsidio para los usuarios, hubo subsidio. Aquí se subsidió una empresa. Aquí no se subsidió la comuna de Quinchao, la comuna de Curaco Vélez, los usuarios de las islas, de estas dos comunas, de la isla de Quinchao particularmente, incluido la de Sertores. No se está subsidiando a la comunidad, se está subsidiando a una empresa privada. Que sea, seamos claros. El Estado está subsidiando a una empresa privada. Ahora, si después me dicen, mire, vamos a bajar los precios, ahí recién habrá un subsidio, como sucede con las lanchas que hacen el recorrido en las distintas islas. Ahí el subsidio va para las personas. No, si bien se le entrega el subsidio a las embarcaciones, obvio, para la operabilidad, pero el subsidio va para las personas. Los adultos mayores no pagan, los niños no pagan. Claro, me van a decir, es otra situación, pero tú pasas con tu auto, claro. Pero la idea no era que no pagaran, sino que el costo no sea tan elevado, más aún en las condiciones que estamos hoy día, donde el costo de la vida ha subido no sé qué cantidad de veces ya respecto del año anterior. Un poquito reforzando lo del señor Chur. Mancilla Buenchur. Mancilla Buenchur. Pero bien. Con palabras así, pero no tan fuertes, pero sí pensar de que nos están puro engañando con discursos por la radio, los señores alcaldes principalmente. Don René Garcés conversaba hace poco que fastidiosamente decía de que ahora sí tendrán dignidad, ahora sí que el usuario va a tener en su momento la pasada, el buen servicio, que lo ferre. Cuando vino la ministra de Transportes a Alcagüe, reunión por aquí, por allá, no tomaron acuerdos, no hicieron acta. Es cuestión de niños, eso no se falta ahí yo diría muchos alcaldes, falta la experiencia, falta la sabiduría. Y concuerdo plenamente, este no es tema de hoy. La conectividad existe de que somos, del momento que somos hijos. Y como años A nadie se podía organizarse y enfrentar la lucha de esto, de que tengamos un servicio, porque no íbamos a pasar la vida con nuestro caballo a la rastra en Talcahue para poder ir a estudiar, así era antes. Entonces tuvimos una oportunidad cuando vino el ministro por una convocatoria del pueblo, pero eso pasó y recordarlo un poquito porque nosotros fuimos los que iniciamos en viva voz y en las autoridades de que en el canal de Alcagüe el servicio tenía que ser más expedito, más digno, tenía que haber las ferries o balsas que corresponden, y era responsabilidad del Estado subsidiar. Hasta los días de hoy, muy bien lo que dice el amigo Mancilla, Ramón, que en estos momentos son los empresarios los que reciben el subsidio y nosotros seguimos pagando lo mismo del momento que se retiró Ferri de Mampué, que siempre le agradezco, creo que hicieron un buen servicio a medida de sus posibilidades. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Por qué los alcaldes de la provincia de Chiloé, como lo hacíamos en su momento, reunión en Santiago con el presidente de la República? ¿Qué ministro ni qué seremi? Vienen a puro tirar mejorales. Y allí en 2006, por ejemplo, una gran convocatoria que tuvimos con la presidenta Bachelet,
En agosto, allí se estableció el Plan Chiloé. Y ya se hablaba de aquello a viva voz. Nosotros, en nuestro gobierno, con la presidenta Bachelet, y bien se decía recién, ya iniciamos las gestiones y se hizo algunos estudios, corrientes, las mareas, ubicación del puente, tanto, y ahora otra vez están hablando de estudios. Dejemos el puente así, pero sin dejar de soltarle la mano, pero aquí no hay nada que hacer. El puente no es la solución del momento. El puente antes de 3 años no va a haber en Darcahue, de ninguno. No, porque ese es un proyecto de conectividad austral. Mientras no salga el puente Chacao, no va a haber puente en Darcahue. Pero ese, hablemos de ahora, de verdaderamente lo que estamos sufriendo, lo que está pasando en Darcahue. Y las autoridades, ¿por qué no de una vez por todas no le colocan el cascabel al gato? No esperen que haya conflictos y tomas en el pasaje. Ya yo creo que es necesario que el pueblo despierte. Aquí somos de repente muy tranquilos, muy respetuosos con las autoridades, pero las autoridades, no, le digo derechamente, uno que otro alcalde allí que ha hecho algo por su comuna, y aquí ni siquiera la conectividad ha mejorado con la llegada del alcalde Garcés. No hay proyectos, y si lo hay, son los pequeñitos proyectos que no hacen crecer a la persona. Despertemos, Municipalidad de Quinchao, quienes lo administran, qué pasa con la seguridad social, cómo nos preparamos para el verano que se viene, la sequía. ¿Cuáles son sus proyectos, Dideco? ¿Por qué no somos valientes? Yo por lo menos digo de frentón, soy de la apruebo, pero este programa da espacio a todo el mundo, apruebo y rechazo. Y estos señores que se dieron la voltereta política, hay familias como la familia Uribe frente a Enrique, ¿por qué no salen a gritar? ¡Épale! 50.000 veces he dicho que la historia es de los valientes. Trabajemos. Tengo entendido que mañana va a haber reuniones, pero la apruebo en Kenac, en Caguash. Aquí, en una reunión que tuvimos con don Julio Álvarez, se comunicó con el alcalde Garcés. Sí, claro, y escuchamos que él hasta podían tomar una foto por el apruebo. ¿Y qué ha dicho? Porque la verdad, eso sería lo ideal para Chile. No tengamos otra vez estallido social, conflicto, porque el apruebo, si bien es cierto, ese texto necesita mejorar, lo va a tener, pero a los pocos días de pronunciarse el pueblo. Pero si es el rechazo, pasará 2 años o 3 en que nuevamente van a tener que nombrarse constituyentes y hacer una nueva constitución, que esperamos ya no resiste más el pueblo. Hay mucha gente que necesita, tenemos que establecer, como dice la constitución, sea Chile menos político y más que defienda el estado de derecho. Todos sabemos que de norte a sur hay manifestaciones diferentes de camioneros, de conflictos del agua, que está en manos de los pocos. Hay en este momento mucha delincuencia y se nos está acercando
ya por ahí por Osorno, ya por Puerto Montt, ya, ya hay gente que delinquía cada rato de día y hasta menores de edad. Entonces, tenemos que poner aquí firmeza, cada uno en lo que le corresponde. Y para eso estamos. Si hay que ayudar a la administración, bueno, ayudemos. Pues. ¿Qué pasa con el pueblo de cuando nosotros trabajamos con la presidenta Bachelet? Se llamaba una reunión, una convocatoria comunal, en el gimnasio, diferentes organizaciones. Todos celebramos los avances, los proyectos. Hoy por hoy no hay nada, ningún anuncio que realmente la gente pueda seguir soñando, que no se le vaya sus esperanzas de que vamos a tener que mejorar la calidad de vida. Y esto examina la constitución en que se establecería y la provincia de Siloé como región, abarcando aquí las guaitecas incluso. Me alegra mucho que así fuera, porque hasta universidad estatal vamos a tener aquí, la educación para los niños va a estar muy cerca y al alcance de todos, de todos, y una universidad estatal en la cual pobres y ricos se le abran las puertas. Por eso trabajamos, por la juventud. ¿Nosotros qué? ¿A mí qué? Pero ese no es el tema. Que ellos se defienden y nosotros allá en el balcón, allí mirando lo que hace otro. No, no. Tenemos que ir a las luchas sociales. Tenemos que tratar de hacer innovaciones en la sociedad para que de una vez por todas esté consciente de lo que sucede en el país y lo mal que se ve este país en años posteriores, si no hay un cambio radical en los gobernantes. Don Ramón, sí, a propósito de constitución, yo creo que es bueno desarrollar varios temas, pero hoy día particularmente nosotros somos profesores, manejamos bastante el tema de la educación. Interesa hablar de educación porque efectivamente el tema no solo la enseñanza básica, media, sino también el de la educación superior, porque en Chiloé la falencia grande ha sido el desarrollo de la educación superior. Hay intentos, pero no van a ser suficientes. Entonces, en el artículo 36, por eso que, mire, lo fundamental es que nosotros tengamos claridad, ya lo dije en el programa anterior, sobre lo que voy a votar. Si bien es cierto, esta propuesta de constitución tiene algunas falencias, pero que se pueden mejorar, tienen que mejorarse necesariamente. Pero si empezamos a decir, mira, esto no es mejorable, vamos a esperar a que pasen una cantidad, como decía Santiago Torres, 2 años más, ¿y cuándo? Y aquí la clave es que esta nueva constitución pueda aprobarse para hacer las mejoras dentro de ese mismo texto legal. Porque también hay que entender que esta es la constitución. Falta generar las leyes después para cada uno de los temas planteados, para cada uno de las situaciones planteadas. En educación particularmente se habla de muchas cosas que no me voy a extender mucho, pero después nosotros estamos hablando en educación de 2 leyes al menos. La LOCE, Santiago se acordará que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza del año 80, esa nos liquidó un poco, ¿no? Ya todo lo que sucedió, que las universidades se convirtieran, muchas de ellas, en sistemas privados, que la gratuidad desapareciera, porque en ese tiempo todavía había gratuidad, para qué estamos en cuestiones, antes de la reforma del año 80, antes de la constitución del 80,
antes de la reforma educacional del 80, y ahí apareció la LOSE, y allí todos empezamos a pagar, todos. Y ahora, claro, tenemos gratuidad, pero no es universal. Esta nueva constitución consagra la gratuidad, y yo en el artículo 37, para que vayan tomando apuntes, sobre todo los jóvenes, en el artículo 37 de la nueva constitución se consagra el principio de gratuidad. ¿Qué dice? Dice que van a tener gratuidad las instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, estatales y aquellas privadas que determine la ley. Hoy día, los estudiantes que están cursando sus carreras profesionales en las universidades privadas no tienen gratuidad. No tienen gratuidad. Ni en las universidades, ni en los centros de formación técnica, ni los institutos profesionales. Esto te está consagrando la posibilidad de tener gratuidad siempre y cuando la ley lo determine. Y por eso que estamos diciendo que ahí, después que se apruebe la Constitución, tienen que empezar a trabajarse las leyes. Si esto no queda acá, si esto continúa un proceso, en algunos casos se va a demorar mucho más y en otros menos. La misma Ley General de Educación que se publicó, que se empezó a trabajar en el periodo de Ricardo Lagos y se promulgó en el periodo de la Bachelet, porque hay que ser claro también, y las modificaciones que se hicieron en la Constitución, porque la gente a veces de repente se nos olvida. El año 2005 se hicieron varias modificaciones en la Constitución, la actual Constitución. En el periodo de Ricardo Lagos, 2005, se fija. Entonces a veces también empezamos a decir, mira, antes no se hizo nada. Se hicieron muchos intentos. Se hizo un trabajo. Era lo que se podía hacer en ese minuto. La sociedad, la educación, la ciencia, la tecnología avanza. Y también nosotros, las personas, empiezan a cambiar. ¿Qué se ha hecho? Sí. ¿Falta mucho? Claro que falta. ¿Falta hacer las leyes después, una vez que se apruebe la Constitución? Claro que hay que hacerla. La Ley General de Educación tiene que tener modificaciones. Porque si vamos a incorporar la gratuidad incluso a los estudiantes que estudian en las instituciones privadas de educación superior, tiene que aparecer en la ley. Aquí se señala, después tiene que ver la forma como se va a financiar aquello. Después de las leyes vienen los reglamentos. Es todo un trabajo. Pero claro, si nos demoramos mucho en este tiempo, al final vamos a pasar aprobando, rechazando y no vamos a terminar nunca. Entonces, creo que aquí hay muchos temas respecto de la educación y hay muchos temas que tienen que mejorarse también, porque hay que ser honesto también. Pero ¿qué es lo mejor? Aprobar para ir mejorando a partir de allí. Pero si rechazamos, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar. ¿Qué vamos a mejorar si no tenemos nada? Tendría que hacerse un nuevo proceso constituyente. Porque para modificar la constitución que está, ya sabemos que es imposible hacerlo. Entonces, y eso significa que hay cosas que tienen que ir trabajándose. Se habla de la autonomía, hay cosas que hay que mejorar, obviamente, la educación parvularia hay que fortalecerlo, no aparece nombrada, pero no aparece, porque yo quiero ser clarito. Hay cosas que faltan, pero que las leyes van a permitir que esas cosas que faltan se vayan colocando, ingresando, se le vaya dando dinamismo. Se habla de un sistema basal para el subsidio, porque se dice que la educación, artículo 36, se dice que la educación estatal va a tener un sistema basal de financiamiento. Sin embargo, en la ley tendrá que decir que los particulares subvencionados van a tener también el financiamiento. No lo dice explícitamente, porque hay una discusión al respecto. No lo dice, pero tiene que decirlo porque no desaparecen los particulares subvencionados. Ahora, que haya alguna diferencia, siempre lo ha habido. Esperamos que en el transcurso de la construcción de las nuevas leyes, tanto en educación, salud, medio ambiente, vivienda, se vayan incorporando una serie de situaciones que no tiene que estar todo tampoco en la Constitución, porque son las leyes las que le dan vida a la Constitución, y los reglamentos permiten que se hagan prácticos, se desarrolle tal como está. Entonces,
¿Qué significa eso? Que en la medida que vayamos construyendo este sistema de educación, que no es discriminatorio, como se señala acá, que incorpora a todos, que no se puede discriminar bajo ninguna circunstancia, pero que también dé la posibilidad a través de la gratuidad de la educación superior. Obviamente estamos hablando también que los sistemas, la educación estatal, ya sea administrada hoy día todavía por las municipalidades, porque después hoy vienen los sistemas locales de educación, las agencias locales de educación, que de la cual conversamos algo en el programa anterior, las agencias locales de educación son estatales, son del Ministerio de Educación. Por lo tanto, la municipalidad tiene que abandonar el sistema educacional y quedará en poder del Estado entonces. Y eso ya es un proceso que ya se inició. Y eso ya a esta altura no tiene vuelta atrás. ¿Qué es lo que va a hacer la Constitución? Consagrar ese principio. Y de hecho está. Por tanto, la preocupación de que si nos falta plata, si no nos falta, es el Estado que tiene que hacerse cargo de la educación. Y probablemente tengan que modificarse muchas situaciones de lo que hoy día la ley general de educación dice. Yo lo hemos señalado acá en el programa de la asistencia media. Hoy día mire lo que está sucediendo en la región y a nivel país también. Hoy día esta región tiene un 28% de inasistencia desde el tope para que un estudiante pueda pasar de curso, que son el 85%, tal como lo establece el reglamento de evaluación, y ese reglamento de evaluación es nacional. Dice que un alumno tiene que tener el 85% para que pueda ser promovido. Pero ocurre que la región de Los Lagos tiene 28% en ese parámetro de 85. O sea, el 28% significa que va a quedar repitiendo. Y estamos complicados. ¿Qué significa, por otro lado, en términos de financiamiento? Imagínense la cantidad de recursos que no llegan a los establecimientos educacionales, que no llegan a los municipios, que no llegan a las agencias locales de educación. En el caso de la región de Los Ríos, ellos están con agencias locales de educación. Ellos tienen más que nosotros. ¿Se fija? Entonces, eso tiene que cambiar y por eso tiene que modificarse la Ley General de Educación. Siempre y cuando se apruebe la propuesta de esta nueva constitución. Y para eso hay que trabajar. Y hay que explicarle a las personas, hay que explicarle a la gente. Yo tomo la educación porque es lo que yo domino y si alguien me pregunta, yo se lo explico. Yo no tengo ningún problema. Pero también, para poder hacer el trabajo que uno pretende hacer, tenemos que ser claritos. O sea, no voy yo solamente con mi amigo que allá, que este de acá y este otro, no, porque tiene una visión de otra manera. El que sepa de vivienda tiene que hablar de vivienda. El que sabe de medicina tiene que hablar de medicina. El que sabe de educación, los que sabemos de educación tenemos que hablar de educación. Y así entonces nos vamos complementando para que esto tenga vida y llegue efectivamente a los ciudadanos. Qué bueno que exista una constitución que no discrimine. Qué bueno que exista una constitución que cuando sus hijos lleguen a la educación superior tenga la posibilidad de estudiar gratis. ¿Eh? Y qué bueno si es que en algún momento tenemos la posibilidad de tener una nueva universidad, si es posible, pero nuevas carreras. Porque también a veces nos pasa que tenemos universidades, pero no están las carreras que los estudiantes desean o requieren aquí en la provincia de Chiloé. Y esto sucede acá en Chiloé y ha sucedido en todas las regiones. Hoy día en la décima primera región está la Universidad de Aysén, que es estatal. Antes habían otras universidades, pero terminaron yéndose porque en realidad habían pocas posibilidades de carrera y los estudiantes querían otras carreras y se iban. Entonces, ahí donde el Estado tiene que colocar no solo la institución, tiene que colocar los recursos para que los estudiantes se queden y estudien en el lugar donde están viviendo. Y no los costos que hoy día significa salir de Chiloé, de cualquiera de estas comunas, más aún de la gente de la isla, porque claro, hoy día puedes tener gratuidad si estudias en una universidad estatal, pero piensa en lo que significa pagar la pensión, piensa en lo que significa comprar los útiles de trabajo de un estudiante de educación superior. Piensen en la movilización, hoy día nadie anda a pie, las distancias son muy grandes ahora.
Entonces, es complejo estudiar educación superior. Ahora un poco menos complejo que antes, cuando nosotros no estudiamos, ni soñarlo, oiga. Eran puedo muy complicado. Aquello que habla el amigo Ramón, en las universidades particulares, hoy por hoy, tengo conocimiento porque familiares existen allí tratando de también de perfeccionarse en sus estudios y sacar un título, mínimo 900.000 al mes. Y si son 3.700.000, ¿quién aquí en la comuna de Quinceao está al alcance? Muy poco. Entonces, hay que mirar el mañana. La nueva constitución da todo esto para el derecho igualitario para todos, en salud, en educación, en todos los temas. Esta es, no es una constitución que mira lo político, sino que mira el Estado de Derecho. Y entre tanto tenemos que apurarnos, porque si no va a pasar de que vamos a tener dificultades, porque el pueblo se va a manifestar, y porque no piensen de que el apruebo, si gana, que tiene que ganar, va a ser como, listo, tenemos la constitución. No, después vienen las leyes, los articulados que hay que perfeccionar, que la redacción, todo eso, ¿no? Y que por último tiene que aprobarlo la ciudadanía, el pueblo tiene que aprobar, si eso no quiere decir que está ya listo y vamos a empezar a regirnos a los pocos días, a los pocos meses con la nueva constitución. No entiendo que muchos, entre ellos el que habla, no somos beneficiados, pero sí que tenemos un poquito de mirar por los demás, no somos egoístas, pensemos que si tuvimos una vida muy dura y que no tuvimos las posibilidades de las puertas abiertas en educación y una salud universal, no seamos de los que esperamos para nosotros. Hay mucha gente que va por lo personal. Y eso que tiene que estar mirando también nuestro alcalde, que no mire nomás que lo personal y que estén, ya que es cansador sus temas en comunicados radiales, por el cable, en fin, y que nos preocupemos más de poder visualizar lo que sucedería si el texto o propuesta de la nueva constitución es aprobado y si es rechazado. Invito a los que pueden y que tienen la voz de convicción o que tienen la voz oficial como los ex constituyentes, digan cuáles son los motivos, qué es lo que se pretende en este texto, pero no vamos a poder estudiar todos los articulados, no vamos a poder la constitución, repasarlo en educación, en salud, medio ambiente, no, nadie. Ni los mismos constituyentes saben en el ámbito general o en el texto mismo. No, pero esperemos que llegue la sabiduría y que el pueblo lo medite muy bien. Para eso estamos las voces que tratamos de aclarar algunos temas a medida de nuestras posibilidades, pero que si hay necesidad de que podamos ir a una reunión, eso es lo que estamos haciendo, la gente que mira un Chile mejor. Sí, yo quería solo para finalizar el tema de educación acá. Me,
Estoy colocando énfasis a la gente que va a estudiar educación superior en un par de años más. ¿Por qué? Porque mire, nuestra comuna, a propósito de comuna rezagada, leía por ahí que aprobaron unos proyectos a propósito de comunas rezagadas, donde se va a dar apoyo a la gente adulta que no probablemente no haya terminado su octavo básico. Nosotros, esta comuna tiene un promedio de educación de primero medio, es el promedio, entre todo, pensando en los profesionales, la gente que no llegó a primero medio, todo eso da primero medio solamente. Entonces, es cierto, uno lo visualiza en la gente que conoce, hay muchos jóvenes estudiando educación superior, pero faltan muchos que no tienen acceso a la educación superior, muchos. Yo estimo, porque trabajé en la educación superior, estimo, Chiloé hace 7, 8 años atrás, solo llegaba a la educación superior el 40% de los estudiantes que salían de cuarto medio, y el 60% no se contaba de dónde quedan. Entonces, por eso que quiero leer el artículo 37, el numeral 6. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Instituciones públicas y privadas que determine la ley. Estamos hablando de universidades, institutos profesionales, de centros de formación públicas, gratuito, hoy día solamente en las públicas, pero faltan los privados. Porque no es culpa del estudiante, ni responsabilidad del estudiante, que tenga que hoy día ir a estudiar en una universidad privada, por distintas razones, porque no todas las carreras están en las universidades públicas tampoco, ¿no? A veces los puntajes no dicen tampoco cuánto sabe el estudiante, el puntaje de la PAES hoy día, prueba de acceso a la educación superior. Eso es un problema, que en algún momento también hay que estudiarlo, ¿no? Y la ley, en algún momento la ley tiene que colocar otro sistema de acceso a la educación superior. Y eso no permite que el estudiante vaya a estudiar a una institución de educación pública y por esa razón a veces no puede estudiar, porque no tiene acceso a que pueda estudiar gratis como otros. Y eso es discriminar. Y de momento que no están, que la Constitución dice efectivamente que todos, incluso las instituciones privadas, van a tener gratuidad, no para las instituciones, sino para los estudiantes. Eso es lo bueno para los estudiantes que ingresen a esas instituciones, ¿no? El Estado entrega los recursos a la universidad, pero la universidad tiene que entregarle los estudios gratis. ¿Y quién se beneficia? Los estudiantes. Vamos a terminar convencidos, sí, de que el país tiene que, de alguna manera, con la nueva Constitución, ofrecer más oportunidades al que no lo ha tenido ni lo tiene. Pensemos en que los estudiantes, la gente que tiene que salir de aquí, de las islas, para llegar a una universidad, van a ser mucho más de los que hoy pueden, y con menos sacrificio. Muchos piensan de que la educación, si pasa a responsabilidad, que tiene que ser, y va a ser, después del 25, responsabilidad del Estado, van a tener algunos nomás la oportunidad en los colegios del ministerio, sino si también van a estar los particulares subvencionados, que lo sacan mucho la gente de derecha, que se le quitar la posibilidad. No, ellos están haciendo un aporte en educación al Estado. No se le puede prohibir o cerrar la posibilidad. Y si lo es, si nosotros estamos preparados para que enfrentemos las contingencias políticas, económicas, sociales, vamos a
tener una sociedad, un pueblo, una comuna, una provincia y una región que va a entregar muchas más posibilidades a todos, al adulto mayor, a todas las personas que en este momento estamos. Pues, bueno, contentos, nos despedimos porque algo estamos colaborando. Siempre se dice que el desierto se hizo con granitos de arena, un granito más otro, nosotros una palabra más otra. No queremos convencer a nadie, sino que informar y decirle qué nos espera para en unos años más, amigas, amigos, en la comuna de Quinchao. Espero que estén conscientes de que somos los responsables de este país y su destino, nosotros. Todos tienen que ir a votar. No es obligación votar ni por el rechazo, como dicen algunos de derecha que sancionarían o maltratarían a aquellos que votan por el apruebo. No, no, no. Así es que esperemos que estemos conscientes, y esta es una casi como y en aquellos tiempos cuando tuvimos el sí y el no. Y la gente pensó muy sabiamente, y eso es lo que queremos ahora. Que escuchen a todos los que estén en el momento, pero aquellos que dicen verdades sobre el texto de la propuesta de la nueva constitución. Porque hay mucha falsedad, cada uno lo grita a su manera para que favorezca a sus intereses, a su partido político, sobre todo la gente de derecha que está desesperada, porque son ellos los que van a estar disminuidos, o son ellos los que en verdad pierden mucho, porque no va a ser el país de unos pocos, sino de todo Chile. Esperemos que todos tengamos las mismas posibilidades, no solamente los ricos, sino que todos los pobres, clase media y también los ricos, y que enfrentemos el mundo de otra manera. Chile está siendo un país con esta nueva constitución, un ejemplo del mundo entero. Y tenemos que hacerlo y terminarlo en buena forma. Así es. Decirles que en la medida que podamos aportar, vamos a aportar. Y esto para que todos estemos bien informados, para que la gente sepa, nosotros tenemos que pensar en los que vienen después de nosotros. No egoístamente decir, mira, me favorece a mí, no me favorece a mí, sino qué va a pasar con las nuevas generaciones. Hacia allá estamos. Para ello estamos aportando. Entonces, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Que esté muy bien. Un gusto. Y muchas gracias a toda la gente que nos siguió en Chiloé Radio 25, Radio Quinac y en las redes sociales. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente el pensamiento de Chiloé Red Televisión y Canal 25.